Escandalazo total en la familia Canigia. Si es que existe la palabra escandalazo, mesaza. Ahí está. Bueno, en flor de escándalo entre los Canigia. Y esto tiene que ver con una noticia que ha trascendido en las últimas horas. El domingo una fiesta. Ajá. En un hotel muy famoso, cerquita de acá, en Puerto Madero. Y el pájaro se está hospedando justo en ese hotel. Se lo vio con una morocha. Esta morocha es joven, es linda y vive en ese hotel. Sí. Se llama Sofía Bonelli. Volver el calvario, ¿no? Porque parece que la justicia no tiene memoria de todo lo removido y ese calvario que sufriste en tu casa. ¿Qué opinión tenés de la jueza de estas salidas transitorias que le hace a Lucas Vázquez? Buenos días, Santo. Muchas gracias por la molestia. No, yo la opinión que tengo es que el chico este tendría que haber tenido un juicio oral y público y le tendría que haber correspondido 25 años. Lo bajamos a 11 con el fiscal Zárate, que es un impecable de la justicia. La jueza le sacó un año, lo dejó en 10 y hace 6 que luchábamos como Matías Baniato todos los años en el juzgado para que no lo largue. No es de ahora mi bronca. ¿Estás chongueando por Tinder? Claro, el Tinder es para conocer. No, ¿qué? No importa, te explico. O sea, ¿tenés te Tinder? Explico. No, pero a mí no me molestaría. No, no lo tengo porque cuando lo hice y me vi la cara de pelotudo y dije, no estoy yo para Tinder. Me pareció tonto. ¿Pero por qué? Entonces, primero había probado. Porque viste, siendo una persona conocida, de pronto pueden decirte a lo mejor cosas y claro, qué sé yo. Sí, sí. La gente desea mucho mi cuerpo. Pepe, bueno. Pero mejor es dejar que se vaya. La novia de Luis Miguel lo engañó con otro. ¿Cómo? No, claro. Pero luego peor el título. Sí. La novia de Luis Miguel con el ex de Nicole Neumann. Bueno. Ex, recién confirmamos que es ex. Hasta el fin de semana pensábamos que estaban juntos. Tenemos que hablar de un hacker, Diego Poggi. Un hacker bueno, un hacker ético, tan pero tan bueno también en su trabajo, que llegó a recaudar $1,000,000. Le pagaron $1,000,000 y tiene 19 años. Así es, así como lo contaste, Carito, es una grata noticia porque este pibe se llama Santiago López, como bien vos decías, tiene 19 años y en su cuenta, ahí lo estamos viendo, cómo nos recibe en su casa, dice que se compró dos autos, esta casa, vive como quiere, y es un hacker ético o hacker de sombrero blanco que se encarga de encontrar vulnerabilidades en los sistemas informáticos. Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a este bendito carnaval mediático que arranca con todo, doña. Porque Luis Miguel volvió a pasar por Buenos Aires y, como suele suceder, armó un desparramo. El tema es que esta vez parece que hasta su novia se entregó a la lujuria más cachonda. Dicen que la pebeta se agenció al festejante o ex enamorado de Nicole Neumann. Mire lo que le digo. Entiende nada. ¿El título cuál es? La novia de Luis Miguel lo engañó con otro. ¿Cómo? No, claro. Te lo hago peor el título. Sí. La novia de Luis Miguel con el ex de Nicole Neumann. Se fue con Karina Olga, lo dejó a tu criterio. Exacto. Y ella se fue con Matías Tassin, que le encanta cual figurar en todas las brechas. ¿Y Matías Tassin qué le dijo a Nicole? Che, voy a ver a la novia de Luis Miguel y vengo. A ver si tiene más onda. Bueno, seguramente. Eso es terrible, ¿eh? Habían estado juntos el novio de Nicole Neumann, o ex ahora, no lo sabemos, junto a Mori, la novia de Luis Miguel. ¡Pipín! ¡Tac! Que quede claro esto, la actual novia de Luis Miguel, sí. Molly Gold. XX, Molly Gold. Molly Gold. 19 años, divina. Molly Gold se fue con el que hasta el sábado, sí, la prensa del corazón, como creíamos ahora,
creía que era el novio de Nicole Kidman. Nicole Neumann. ¡Gordo, gordo! A todo esto no vaya a creer, doña, que Luismi se quedó en el molde chupándose el dedo y deshojando la margarita. ¿Qué se va a quedar? De hecho, se tejieron todo tipo de candentes teorías sobre su licencioso accionar y sus más impúdicos deseos carnales. Total, especular en escenas ya es un deporte nacional, doña. ¡Oro de ley! ¡Este es oro de ley! ¡Entrégalo todo! Cada vez que Luismi visita el país, se suelen organizar algunas cenas donde van algunas chicas a conocerlo y pasarla bien un rato. Tuvieron 10 encuentros sexuales. En esta oportunidad no pide que se cierre el lugar, más que su privado. Había una mesa, la mesa es la de siempre, que es una mesa grande, que tenía, ya te digo, 1, 2, 3, 4, 6 como 6 comensales más. Sí, era él y 5 más serían. ¡Ponelo acá, ponelo acá! Obviamente un lugar era el de él. Los otros 2 eran para 2 señoritas. Que ninguna de las 2 era la novia. Está chequeado. Esto ocurre después, cuando Luis Miguel ya se va del restaurante y se va al hotel Alfaena. No es Luciana, ¿no? Aparece Luciana, pero no lo es. Te pido que si me vas a llevar a mi casa, no tomes café. Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida, que va como loca por la vida. Es duro, ¿eh? ¿Me pueden explicar cómo una novia de un señor está con otro señor? Porque el señor está con contaminado y se le ocurre. No podía parar de tener sexo. Entonces lo que viene acá es Nicole con Luismi. Puede ser. Claro. Yo soy amor. ¿Cómo Pampita se perdió este show? Todo esto. Escuchen. Te ve Luis Miguel, te invita a salir, te dice vamos a cenar. Ya estamos grabando. No. Tal vez en el pasado le hubiera dicho que sí, pero... Querevica. No queda claro quién fue la señorita que acompañó a Luismi mientras su noviecita andaba de juerga, seguramente con el visto bueno del cantante. Pero parece ser que el permitido del mexicano romanticón habría sido nada menos que la inenarrable Karina Olga Jelinek, pulposa criatura que ya supo compartir con él enchiladas, tequilazos y vaya a saber cuántas cosas más en otras oportunidades. ¡Ponelo! Fue con sus músicos después del recital, se quedó hasta las 5 de la mañana y se fue a acostar solito con un par de whiskies encima. Le gustaba el chupi. Si Luis Miguel estaba solo con 2 whisky, hubo una mina en esa habitación. Sí, sí. Olvídate. Tú eres en horas inciertas. Sí. Porque dicen que Jelinek llegó 1:30 de la mañana al Faena y ella dice que fue a cenar. Con tarde para cenar. No sé cómo le agarra hambre a las 9, pero bueno. Claro. Y se fue como a las 5 o 6 aparte de la mañana. Aparte, casualidad que siempre, Karina Jelinek, está en los hoteles donde están los famosos. La mesa está servida. Me calenté. A Luis Miguel lo conozco hace 9 años más o menos. Hace 9 años. Lo conocí acá en Argentina. ¿Él estaba igual que ahora o estaba...? No. Vos sabés que cuando yo lo vi en el Hotel Setai, yo estaba justo robando una banana. En la pileta. Tengo hambre, agarré la banana. Así hago yo, Edu. Me choco así por detrás él. Hola, le digo. Perdón, disculpa. Hola, ¿no me reconoces? ¿Vos no te diste cuenta que no? ¿Ah, sí? Me dice, Karina, soy yo. ¿Y te dijo, soy Luis Miguel? ¿Vos sos? Le digo, ¿nos conocemos de algún lado? Le digo, ya sé quién sos vos, le digo. Y con la sonrisa que hacía y la voz, dije, es Luis Miguel. Y ahí, bueno, nos fuimos a tomar una hueco con la barra y nos reencontramos. Garrote. El otro día me dice, nos vemos en la barra del hotel, en la barra del hotel a tomar un trago, un aperitivo a las 7 de la tarde. ¿Querés que te la ponga? Yo le digo, disculpa, mi amor, me retrasé haciendo algunas compritas, le digo. Pero llegué, ya te conozco, me dice. Ya te conozco. Porque la vez pasada me esperó 1 hora también. Y empezó a comer. Y yo dije, algo me debe querer. Para que me espere 1 hora y después 40 minutos. Yo dije, creo que te quería comer. Pero la verdad que lo considero un gran amigo y lo aprecio mucho. El amor es una magia.
Mientras Luismi y su enamorada tiran la chancleta con total desparpajo, cumpliendo con algún tipo de festivo acuerdo de mutuo libertinaje en su excursión a estas pampas, a Horacio Pagani también se lo pudo ver cumplir. Pero con una futbolera promesa. Porque resulta que, impulsivo como siempre, este curtido periodista aseguró en escena que si Boca osaba presentar un determinado mediocampo, caía en calzones a laburar. Y pasó lo que tenía que pasar, doña. Fíjate esto. Si llega a jugar ese equipo, ¿quién sale? Nández, Campuzano, Marcone, yo vengo en ropa interior a hacer el programa aquí. Lo repito porque vale la pena. Yo vengo en ropa interior a hacer el programa aquí. ¡No, no lo haga, señor! ¡No lo haga! Para el momento. Grabalo, grabalo, por favor, amigo. Que vas a tener que cumplir, Horacio. Cuando Nández esté para jugar... ¿No conoces al Faro? Vas a tener que ingresar al estudio en ropa interior, cumplir, no como los champán que no me pagaste. ¡Tanto te traen! No como los champán que no me pagaste, Horacito. La rata. Si llegan a jugar, si llegan a jugar Nández, Campuzano y Marcone juntos... Vengo en ropa interior, dijo Horacio Pagani, y quedó grabado. Listo, va a tener que cumplir. ¡Olvídate! Y Boca presentó ese mediocampo nomás. Y vamos al tape. En la mitad de la cancha, Nández, Marcone, Campuzano, Villa. Si llega a jugar ese equipo, ¿quién sale? Nández, Campuzano, Marcone, yo vengo en ropa interior a hacer el programa aquí. A Pagani le tocó cumplir su promesa. Quiero felicitar aquí en este programa, en este estudio fútbol de feriado, a mi compañero y querido amigo Horacio Pagani, porque nunca vi a alguien ganar tan categóricamente una apuesta, aún en la derrota. Yo es tan chicanero. Que su anticipo periodístico y futbolero haya sido acertado es una cosa. Ganó en la derrota. Él dijo, nunca los va a poner juntos. No, no los va a poner, Ganaste en la derrota. Momento, este programa de feriado, andás llamando a tus amigos. Hola. ¿Quién es? Porque en el segundo bloque Pagani iba a cumplir la promesa. O sea, él cumplió, él pactó algo, dijo que si formaba de una manera determinada medio campo defensivo de Boca... Y él es un hombre de palabra. Él va a, ver, va a estar en calzoncillo, así como está en calzoncillo en su casa. Vos, si no pagás la apuesta, pero, te viene en contra, ¿estamos en la pavada o estamos en la cosa pavada seria? No, vos hiciste una apuesta. El que se tiene que poner calzoncillo es Alfaro. ¿Por qué decís eso? Y digo, lo hizo para perjudicarme a mí. Tratar de que yo saliera esto, puso esos tres tipos. Y, puso 50. Y no sacó porque iba, perdió. Ese equipo perdió. Perdió 1-0. Entonces ahí cambió. Puso el equipo que tenía que poner y el equipo ganó. En la mitad de la cancha, Nández, Marcone, Campuzano, Villa. Si llega a jugar ese equipo, ¿quién sale? Nández, Campuzano, Marcone, yo vengo en ropa interior a hacer el programa aquí. Es un gonca, no se presenta. Si vos no cumplís con la apuesta, te viene en contra. Bueno, estamos en televisión. No, no está bien, no hubieras apostado eso. Estamos en televisión. Bueno, no voy a cumplir. Bueno, no voy a cumplir, carajo. No cumple o no. Voy a cumplir. ¡Vamos, vamos! ¿Cómo está ahí? No. ¿Cómo está ahí? ¿Vos estás pidiendo que te pongan estadísticas? Estadísticas, sí. Estás en contra de las estadísticas. Mecánica lo trabajado. No, o sea, esto es insólito. Pero quiero saber cuántas minas me siguen. ¿Cómo? Pero quiero saber cuántas minas me siguen. Porque te dice minas. Estás al aire. Pero quiero saber cuántas minas me siguen. ¡Ah! Yo ya no sé qué hacer. ¿Por qué? quiero saber. Quiero saber de... Sí, está bien. ¡Impacto! ¿Pero por qué empata? ¿Por qué empata? Todo eso pasa. ¡Sandro! Cumpliendo la promesa. ¿Qué promesa? ¿Cómo es la promesa? La promesa de estar en... ¿Qué tenés? ¿Los calzoncillos abajo? ¿Qué tenés? A ver, pasá, Alfredo. Acá. A ver, pará. Cuidado. ¿Ah, sí? No, gracias. No, pero pará. ¿Pero vos dormís así con el pantalón abajo del calzoncillo? El calzoncillo arriba del pantalón. No, yo duermo al revés, con el calzoncillo, no puede ser. Bueno, yo duermo así. ¡Mentira! ¡Sos un mentiroso! ¿Estoy en calzoncillo? ¿Sí o no? ¿Cumplí la promesa? Macho menos. Acaba de llegar una foto. Yo dije que... Acaba de llegar una foto que demuestra que vos no usás pantalones debajo de los calzoncillos. Para dormir, sí. A ver, ¿este sos vos? ¡Mire! Pero ese soy yo. ¿Pero cómo este se va? Entonces es un mentiroso. Hace 28 años en Londres. Con una moda absolutamente transgresora. No, a la derecha, eso blanco. ¿Qué es? Derecha 32. ¿Eso que es una bolsa? Para mí es una cartera. Debe ser una cartera de mujer. Un velador con su cosa. ¿Cómo va a ser un velador que es una bolsa? Es una cartera de mujer. ¿Llevaste una mina a la habitación? Sí. Voy a llevar una mina a la habitación, voy a estar laburando y que la mina durmiendo, boludo. Pero a vos. ¿Se te para? No.
Así como Pagani quedó preso de sus palabras y tuvo que afrontar las consecuencias, en el programa de juegos que conduce Guido Casca apareció un participante que coqueteó con la posibilidad de afeitarse el bigote en caso de invocar una respuesta correcta, ¿viste? Pero ni lento ni perezoso, Guido lo afeitó de manera preventiva, lo afeitó. ¡Miau! ¡Wi-Fi! La pregunta es, ¿en qué año se estrenó la película E.T. el extraterrestre? 18. La leímos, la estudiamos juntos. Atiendo boludos, ¿no te das cuenta que atiendo boludos? Sos boludo y no tenés huevo. Tranquilo, no te apures y pensalo. ¿Y vos te acordás? ¿Te lo paso? ¿Te lo paso y te caes vos por las tuyas? No. Confío más en vos. ¿Qué corno pasa ahí? 1994. Creo que se equivocó, creo. Si fue buena, me afeito ya. Si es buena, se afeita. Esa respuesta... No. Yo sí es... ¿Sabés cómo te entro así, track? Te dejo, de una, pero, de una. Pero no sabés. Te dejo igual. ¿Eh? Te dejo igual, dale. No. Dale, sí. ¿Te vas a afeitar? No, pero si a vos te dejo. Y después yo acá se me afeito. No. Mi señora va a estar... Te va a agradecer toda la vida, mi señora. Le pidió su servicio y el tipo es pasivo. Activo y pasivo el tipo. Belén, ¿vos querés? Tengo el culo lleno de preguntas. Sí, no. Ponele. ¿Qué estás pensando? Lo vi una sola vez en mi vida sin bigotes. Una sola. Que quede lindo, Guido, ¿eh? Quítate los pelos que después los subastamos por internet. Acá, empezad. Dejate esto, dejate para el ánimo. Jorge. Más fotógrafo, ¿no? Más fotógrafo. Mira, no puede ser. Que no, increíble lo que lograste, Guido, Dos solas veces en su vida se lo sacó. Sí. ¡Habla bien! ¡Corte! Ahora trae, te queda mucho mejor, ¿eh? No me... Pero espera, pero te queda de verdad, te digo, te hace otro tipo. ¿Eh? Voy a llorar. No, estás espectacular. Es más, ahora cuando te gires, vos te vas a ver. Déjame que te lo haga bien, porque la verdad, no pensé... Vos sabés que tenía miedo que no te quede bien. Digo, bueno, igual el bigote crece, pero la verdad, es un bombón así. ¡Quiere vieja! Afeitate, guachín, afeitate. Sácate ese bigote de policía. Afeitate, guachín, afeitate. Que el facito es medicina. Afeitate, bigote, afeitate. Sos un facho que no entiende nada. A ver, mira, gira. Queremos ver. Mira, gírate, mira. A ver. ¡No! Muy bien. ¡Qué bien! Mucho y la mejor. Respuesta. La respuesta es. ¡Ay, ay, ay! ¡Incorrecta! Fue buena, me afeito ya. Si es buena, se afeita. Hijo de puta, acahuete. Con la misma convicción inquebrantable con que Guido terminó virtualmente ajusticiando sin miramientos a padre e hija en su juego, pero con distintos objetivos, un grupo de soñadores se juntó el fin de en la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires, ¿viste? Se trata de defensores de la curiosa teoría que sostiene que la Tierra es plana. Lógicamente, contemplando que aquello de que es redonda sería alto chamuyo. Ahora, lo que no queda claro es si se va a cumplir o no el mito de las tortugas gigantes sosteniendo los bordes del planeta. Y si es verdad lo de las tortugas, ¿qué corno comen? ¿Vamos bien? ¿Cómo lo ves? Ya estamos en Colón, provincia de Buenos Aires. Acá se hace el primer encuentro terraplanista de la Argentina. ¿Qué son los terraplanistas? Bueno, gente que piensa que la Tierra es plana, que no es esférica, como nos enseñaron en el colegio, como todos suponemos. ¿Qué dice? ¿Cómo llegaste a este primer encuentro de terraplanistas? Agarré el auto y ¡Núñez, pim! Se empezó a decir por los grupos que yo seguía en YouTube. Bueno, se me atraganté. Y como teníamos el fin de semana largo, decidimos venir y vernos la cara. ¿Y el tatuaje que tenés ahí? ¿Qué es? Y esta es la Tierra plana y el sol y la luna. No, este pibe no anda bien del bocho. Saqué una mochila que tenía encima porque yo no me cuestionaba nada, ya estaba todo inventado, ya está todo creado. Y no, esto me abrió una puerta para empezar a pensar más, a cuestionarme cosas. Lo importante es buscar una apertura, otra mirada, lo que está por detrás.
¿Y a qué conclusión llegaste? Que la tierra es plana. Ahí lo tenés, al pelotudo. Cuando tú estás a nivel de la playa, no te hace ruido. Está a la altura de tus ojos, en una azotea y en la alta montaña. Y en un avión, la línea del horizonte sigue a la altura del observador. ¿Qué tiene que ver? Necesariamente la línea del horizonte de la tierra en un avión tendría que estar abajo y ser curva o tender a la curvatura. Eso no sucede. El humano es inteligente, pero la masa es tonta, temerosa, como animales. Y tú lo sabes. Hace 1500 años todos sabían que la Tierra era el centro del universo. Hace 500 años todos sabían que la Tierra era plana. Hace 15 minutos tú sabías que solo había personas en este planeta. Imagina lo que sabrás mañana. Yo viajé en avión a Bariloche y no la vi. ¿Ah, sí? Hay algunos vidrios de aviones que tienen un aumentito o algo que te modifica la perspectiva. Mira. Bueno, ¿qué te pasa con esto? No, sí, es un acto lúdico, no. Sí, lo dejamos. Yo lo adoro, o sea, no, es como un amor que se fue, digo yo, no lo miro con otros ojos. ¿Dónde dibujan los mapas? ¿En un fideo? ¿En una serpentina? Y cuando le empezaste a decir a tu familia, a tus amigos, empezaste a cuestionarte, ¿ellos qué te decían? Y nunca la pongo. Van a tirar otra carta porque están hablando mucho del nuevo orden mundial, de una supuesta invasión extraterrestre. Usted verá la otra autopsia de un ET. Mirá que yo soy bizarra, pero hay algo que no termino de entender acá. ¿Cómo es la Tierra? ¡No! 2 más 2 son 4, la Tierra es redonda, corta la bocha. Al final no nos queda para nada claro si la Tierra es plana o es redonda, doña. Lo que sí estamos en condiciones de afirmar es que tenemos un Michael Jackson argentino. ¿Quiere creer? Porque tras varias visitas al quirófano, además de practicar duro y parejo el estilo de baile del llamado rey del pop, un pibe argentino llamado Leo Blanco llegó a parecerse bastante al cantante estadounidense. Tal es así que logró que su historia trascienda las fronteras de estas pampas. ¡Luz, cámara, acción! ¿Cómo roban? ¡Por favor! Clarín Espectáculos. Transformaciones. El argentino que gastó $30,000 para ser Michael Jackson. Se llama Leo Blanco y hace un mes se estrenó en Londres un documental contando su historia. Maestro, vení por favor. ¿De dónde sos? Johannesburg. De Ramos. De Ramos. En realidad, él está maquillado y eso no tiene que influir. No estoy maquillado, tengo las cejas tatuadas. Amigo. Vos andas siempre así por la vida. Sí. Está bien, yo me imaginaba como que te luqueabas porque sos muy parecido. ¡Claro, boludo! ¿A qué te dedicas? Soy albañil y bombero jubilado. Tengo un show inspirado a Michael Jackson. Ah, ok, mirá. Porque sos... Pero vos decís que ahora no estás maquillado. Nada, mirá. ¿Es verdad? Un títere manejado por la imbecilidad. ¿El pelo no es tuyo? ¿Sí? Sí. Mirá, Bambi, qué fuerte que está el pelo. ¡Es maravilloso! Instagram de Leo Blanco, 100% al natural, siendo feliz. Yo quiero ser el mejor imitador de Michael Jackson de Argentina. Ay. Cada cirugía en realidad es como un paso más hacia mi objetivo. ¿Qué hago? ¿Le pego un martillazo? Yo soy Leo Blanco y quiero ser el mejor imitador de Michael Jackson del mundo. ¿Con qué mon? ¿Mañana qué pasa mañana? Mañana me voy a hacer el mentón. Ya lo que me hiciste, boludo. ¿Pero vas a ir solo? No, creo que viene papá. Ese viejo pelo. ¿Querés que acompañe? No. No, porque vos te desmayas. A veces te veo y digo, es Leo. Tengo mucho miedo que se me quede en una cirugía. Es duro, ¿eh? ¡Acá se chilote! ¿Tuviste allá en Chile? ¿Qué se siente vivir en un pasillo? Esta canción se llama Billie Jean porque había una niña que se llamaba Billie Jean y fue donde Don Michael a decirle que estaba embarazada de él, pero era mentira. Entonces Don Michael le decía, ¡no, no, no! ¡No, no, no!
No habrá los brazos chilenos, no habrá que se te cruza la frontera. De esta manera queda claro que nuestra generosa patria no para de producir, che. Tenemos los cuatro climas, el dulce de leche, al Papa, a Messi, a la reina de Holanda, el asado con vino más destacado de la región y ahora el doble de Michael Jackson. Al final, doña, si a esta altura no somos potencia mundial, es porque no le estamos poniendo ganas. Y además... Tengo la suerte de poder llamar a mi casa en Neverland. Tenemos una sala que ahí es donde ensayo, vienen mis bailarines muy seguidos, tenemos un espejo gigante. Acá hay una cápsula que yo la utilizo en los shows. Bueno, cuando la prendo tiene humo y luces. Y vamos al tape. Anda a laburar. Con paciencia y con saliva, el Michael Jackson argento se abre camino como clon de su ídolo, inmerso en una cruzada personal en la que intenta no joder a nadie, a diferencia de algunos personajes cuyo accionar resulta difícil de digerir, ¿viste? Como el petulante economista Javier Milei, que levanta presión contra cualquiera que no esté de acuerdo con su visión sobre qué rumbo debe tomar la economía de la patria. Tal es así que ya no se lo fuman ni sus propios colegas, doña. ¡Mire! ¡Hola, hola, 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 mis queridos amigos! ¡Hola! ¿Cómo anda usted, Abdón? Todo bien, todo bien. Me acaban de robar el celular en el subte, así que estoy feliz de la vida. ¡No! ¿Cómo lo liquidás? ¿Tenés pasivos y activos? Activo y pasivo el tipo. Se liquida el Banco Central, después lo llamo a Bombita Rodríguez y a un montón de amigos. Tengo que pagar primero y discutir después. Exactamente. Y lo hacemos volar por los aires. Hasta que no pase una tragedia no van a parar ustedes. Fíjate esto. La otra que va a pasar es, va a haber un solo... Uno de... Sí, bueno, de eso le puede llegar a gustar a Victoria Donda, todos uniformaditos. No, no sé. ¿Qué corno pasa ahí? Todo uno mismo. ¿Se interrumpo un segundo? 5 minutos, porque tengo que ir a comer. Mi teléfono está en la avenida Corriente entre Pasteur y Colmenar. Andá corriendo. En una galería de allá de los peruanos, que así que voy a ver si recupero mi teléfono. Vaya y trate de recuperar su teléfono. Ah, bueno. Y puede haber más. O sea, todo eso que es bueno del crecimiento, o sea, si lo llega a lograr, entonces lo castigás. Obvio. Es decir, entonces, vos lo que te estás diciendo es, bueno, solamente, digamos, o sea, te permito que seas mediocre. Pero si sos exitoso, te voy a hacer. Qué loco, ¿no? Es tremendo, O sea, esta gente no entiende eso. Es decir, castigar el tamaño de la empresa, o sea... En realidad todo me chupa un huevo. Entonces, cuanto más hayas hecho por servir al prójimo, cuanto más útil seas para la sociedad, más fuerte va a ser el castigo que te voy a dar. Hasta luego, ¿eh? O sea, es una locura. Pero aparte, otra cosa que tiene también, que es muy malo, que es... bloquea la movilidad social ascendente. En fin, no la pueden ni pilotear, che. Justo en el marco de un ciclo radial destinado a demoler mitos, dieron de baja la tradición de no dejar solo al aire al conductor del programa. Pero tranquilo, Milei, usted siga nomás así que todo va a estar bien. Y vos no te muevas del sillón, porque enseguida seguimos con mucho más Bendita en el próximo bloque. Hoy, doña, vamos a quebrar una lanza por Sol Pérez. Sí, a esos que piensan que es solo una cara y otras partes del cuerpo bonitas, le vamos a mostrar que también tiene otros atributos, como por ejemplo su punzante y combativo carácter. Por no decir que tiene carácter podrido, ¿viste? Es que queda feo. Y si no, pregúntale a David Cablín. O a lo mejor, como decían hace un rato, te confundiste o en una coma o en algo que pediste disculpas, pero como dijo Cartaña recién, si es que cabían. No, para un segundo. Marica, habla. Decía el maestro ese atrás que con el teléfono, no. Sí, dame la ropa interior que me la pongo, tengo problemas. Ignacio está como las tortugas cuando llega el verano, así, está como empezó a despertar. Pues está grabado, es un maleducado el de atrás. Besitos a todos. No, porque está, ya está, mandale un beso. Dale un besito, que quede. Nada más quiero decirlo. ¿Se dan cuenta que estúpidos hay en todos lados? No, pero no me gustó porque lo vi como que estaba jugando. Bueno, perdón, Sol. Bueno. Perdón, mirá, ¿qué hace, maestro? Es un estúpido. No, es un, perdón, pero es un maleducado. Es un psicópata.
Aparte que le gusta las dos cosas. No, no, sí, deje tranquila, no, Sol, no, vos no, vos no, vos no. Yo no entiendo de qué están hablando, no, chicos. No, lo que yo, perdón, Sol, para que quede claro, lo que yo vi desde acá, que él estaba haciendo un paneo que me pareció desubicado con el celular, y te lo puedo confirmar. Ahora, no entremos en discusión, déjalo ahí, pero no me gustó lo que estaba haciendo, por eso paré lo que estaba diciendo Hernán Drago. ¡Salí de ahí, maravilla! Observá. Señor, ¿qué está grabando usted? Tu culo. No. Me encanta cómo encaró. Está bien. Está bien. Lo encaré. Está bien. Compañero de trabajo estoy grabando. Y estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío. ¿Pero qué graba? Porque yo estoy de espaldas, entonces... Qué pregunta estúpida. Los chicos del piso están viendo como que usted está grabando cosas que no está bueno grabar. ¿Y pero me van a dejar pasar para allá grabar? Oh, mamá. Mamá. I'm so sorry, Mr. Ventura. No, pero vos podés grabarme de acá, grabar un plano general o grabar, si grabás el culo, ya. No, no, ya te grabo y te das vuelta, ya te estoy grabando. ¿Qué graba? Cuando te das vuelta y no mirá. Lo importante es buscar una apertura, otra mirada, lo que está por detrás. Este es el club de Cabelín, ¿entendés? A estos alimentamos con la opinión de Cabelín. Uy, justo este otra vez. Fíjate esto. Claramente uno tiene la libertad de hacer lo que quieran y ahora en las redes sociales, o si quieren en una revista, o si quieren ir por la calle, en pelotas deberían poder hacerlo y, a ver, aplaudo que eso sea así. Ahora, el problema es que esto es al menos contradictorio. Y déjenme compartir con todos, a ver, a lo mejor este pensamiento. Y escuchen, escuchen. Que vos luchás durante muchísimos años para que no te vean como un buen cuerpo. Cuando tenés la chance de que se fijen en cómo pensás, lo desaprovechás. Es como, chan, chan. Es como si el feminismo peleara por ganar igual que el hombre, cosa que me parece muy bien, y que en realidad pretendan bajarle el sueldo a los hombres y no ganar más las mujeres. Muy poca plata. Si yo tengo ganas de hacer un móvil, por ejemplo, en bikini, voy y lo hago en bikini, porque está perfecto. En mí, está en mi libertad de hacerlo. Ahora, el tema está en la visión del otro. Si el otro me está cosificando y piensa que yo me tengo que vestir con una camisa para darle un mensaje para que él no me cosifique, y el problema está en el otro. Yo la verdad que me puedo poner una tanga y darte el mensaje que tengo ganas de darte. ¿Me quedó claro? Yo siento que Jimena Barón necesita una excusa. Pero perdón. Yo te dejé terminar con tu línea de pensamiento. ¿Me dejás terminar a mí? Sí, por favor. Sácate. Si Jimena va al gimnasio y tiene un lomazo no lo puede mostrar porque supuestamente sigue ayudando al patriarcado y bla, bla, bla. Ahora, si vos decidís no cuidarte, no sé, no lo necesita, tener rollitos, bla, 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 o te mostrar, o perdón, las modelos son re cool. Si se muestran son re cool, pero nosotras nos cosificamos, ayudamos al patriarcado. ¿Pero por qué no se van a la mierda? Es que vos te pones en bolas porque lo necesitas. Ella pero sí. Pero no es que lo puedo asegurar, la sensación no que es yo libertad, tengo es esa. No pasa por una necesidad. ¿Qué parte de esto no entiende? Vos sacás a una persona del medio del bosque que, no sé, se crió con animales, no leyó nunca un libro y le pones un traje y ahora pones a una mina recibida y con un montón de títulos vestida con una tanga. ¿Cuál te va a parecer una ignorante a vos? La que tiene la tanga y te va a parecer una intelectual y cool la que está tapada y nunca tocó un libro, no sabe hablar capaz. Pero... Yo me siento bien con un topcito, bien con una malla. ¿Por qué me tengo que tapar para que vos te sientas bien y vivas tu libertad como vos tengas ganas? Y no, yo vivo tapada no, porque mi cuerpo tapes, no es apto porque alimenta el patriarcado. Claro, perdón. Es como raro el mensaje que están dando. ¡Arriba las mujeres! Pero no solo al cascoteado Cablín combatió la piba, también le hizo frente al para nada ridículo economista Javier Milei, sin olvidarse de pegarle otra vez a Cablín, que parece que se compró toda la rifa que vendía Sol Pérez. Decime dónde está la justicia. No, porque vos, no porque no dejas hablar si a nadie, no dejas preguntar. Si me interrumpen todo el tiempo es muy difícil. Estás en una bueno, entonces, mesa, son temas muy complejos, resumís. O sea, son temas muy complejos para desactivar el chip de estatista colectivista. No se entiende lo que vos hablás. A ver, bueno, yo quiero hacer caridad con mi amigo David. ¿Por qué lo que quiero? Entonces ahora saco una 9 milímetros, la voy a poner en tu cabeza. No. Tengo miedo que termine muy mal esto. Yo, digamos, me rompo el lomo laburando para ganar plata y no puedo disponer del fruto de mi trabajo. Lo vas a disponer vos. O sea, digamos, sos chorra y violenta. Palá un poco, loca. Ladrona y violenta, me dijiste. Claro, obvio. Pero vos no estás bien de la cabeza. No. Disculpame que te lo diga. Ladrona y violenta. A ver, claro. Ladrona y violenta, sos vos que te querés llenar el bolsillo y mirá cómo se cagan. ¿Cómo? No, ¿cómo? Eso, ladrona y ¿cómo violento? ¿Sabes qué? Te vendría bien un poco de leer a Hayek. ¿Quién te dijo vos que yo no leo? Toma pa' vos. Me parece que para poder discutirle a Milei
haría falta una cierta cantidad de conocimientos para poder... No, David, pará, David, te voy a decir una cosa. Les pregunto a ustedes dos. ¿Cómo que no? No, pero para que compartan la mesa con gente capacitada para hablar con ellos, porque son dos... Pero vení, Sol. Pare. Chiquito, por favor, nunca vieron un culo. Yo no me fui de la mesa por Milei, me fui de la mesa por David Cablín y yo se lo dije a los productores en ese momento. No, muchachos. Vos te levantaste porque ¿qué te molestó de David? ¿Qué le contesta? A mí me parece que hay algo básico entre compañeros y lo hice siempre en todos los laburos donde trabajé. ¿Qué? Vos no podés desacreditar a tus compañeros. ¡Déjate de joder! La verdad es que siempre pudimos convivir muy bien, pero lo que hiciste el otro día me pareció una falta total de respeto. Desacreditarlo frente a otro. No, vos me dijiste a mí. Pero se están matando, se dicen de todo. Y para que no piensen que esto es un asunto solo de género, vea cómo el sol sale para todos, doña. Ni Pampita se salvó de la temperamental mediática. O sea que aunque te pongas protector solar factor 50, no vas a evitar que el solcito este te achicharre. Deja el libre albedrío de a los 9 meses, si estoy perturbada socialmente, puedo abortar. Lo cierto es que mueren mujeres en lugares espantosos haciendo abortos clandestinos, se hacen. Sí, pero claro, si el Estado no invierte, van a seguir muriendo, lamentablemente. Van a ir a un paso posterior y también es que no está. Pero chicos, la ley de educación sexual está sancionada y nunca se puso en práctica. Bueno, ¿usted sabe qué pasó? Tenemos que cortar el tema. ¿Se iba a armar un quilombo? No, pero Sol, ¿estás bien vos? Sí. No me gusta que me corten el tema sin dejar de debatir si vas a hablar de algo, ¿viste? Es como raro, pero bueno. ¿Qué hacemos entonces, por ejemplo? ya está. Bueno, igual seguramente mañana vamos a tener resultados para seguir conversando de esto. Por supuesto. Hay tela para cortar para rato. ¿Qué de más? Al aire, momento tenso, incómodo, duro, ¿cómo fue para vos? Y yo soy bastante calentona, viste que tengo un carácter bastante jodido y no puedo disimular cuando no me gusta. Y se nota mucho. Y así como Sol Pérez no duda en hacerse respetar y si es necesario muestra todos los dientes en escena, hay quienes usan otras estrategias de subsistencia, viste. Como Matilda Blanco, quien decidió forjar un personaje mediático basado en el constante batateo al vestuario del prójimo. El tema es que debido a tan descarnado accionar, fue cosechando críticas de distintas figura del medio. Y se ve que acusó recibo, porque ahora anda hecha una sida en escena. Tal es así que el otro día parecía el hada madrina de sus entrañables pupilos. ¡Mire! Hubo cosas que realmente... No me gustaron para nada, pero bueno. Nada, que el jurado lo vea por sí mismo. Es tan buena. No puedo más con los nervios. Por suerte Matilda me está dando una mano tremenda. ¿Qué tal si pegas una hilera de todos estos? Sí, me gusta. Capaz que lo puedo abrir. Amel, trato de calmarla, pero bueno, realmente está nerviosa. Sí está nervioso. Les agradecemos a Matilda Blanco y a Fabián Paz por la ayuda hasta ahora. Bueno, dispensada. Suerte. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! Acá tenés las plumas, fíjate si las podés poner en otro lugar, yo te las corté. Matilda. Sí. Muchas gracias. ¿Sí? Sí. ¡Te tenés que ir! ¿Me estaban llamando? Matilda, te tengo que, lamentablemente... ¿Quieres que vaya y la saque? Sácamela, por favor. Matilda, por favor. Sí, lo sé. Afuera del taller, estás eliminada, Matilda. ¡Andate porque te rajo! No. Matilda, por favor, te invito a retirarte. Te quedaron algunas plumas ahí, Mel. Ya está, Matilda. Diste todo de vos. Más y más. Gracias. Gracias, Fabián Paz. Gracias, Matilda Blanco. Gracias. Perdón. ¿Llorás? No. Vengan. Vení conmigo, Mati, vení. Siento que estoy muy metida con los chicos, con el taller, con lo que están haciendo, con su evolución y cualquiera de ellos ahora me toca. ¡Hipócritas! Yo no sé cómo vamos a hacer porque cada día que pasa es peor. Porque con los participantes están poniendo todo y la verdad que se merecen quedarse. ¿No, Mati? Hay cosas que te llegan al alma, ¿no?
Me da no sé qué que se ponga a llorar. Hoy fue un día súper especial. Estoy así como conmovida. Me desconozco. No me jodas. Hoy fue un día súper especial. Estoy así como conmovida. Me desconozco. ¿Te das cuenta que eso se lo puedes hacer creer a un chico de 5 años? A todo esto, convengamos que la actual versión de su persona presenta una curiosa mutación de comportamiento, ¿viste? Porque convengamos que contrasta abiertamente con la característica imagen de implacable flageladora de cuanta iniciativa estética le mostraran los participantes del engorroso reality de modas que engalana con su presencia. Vamos, Argentina, que se puede. Matilda. Sí, no, le quiero pedir disculpas al jurado, realmente. Lo intenté, pero es impresentable. Perdón. Bueno. ¿Querés decir algo, Mel? Mira, guardo mejor, porque Matilda, si tengo que decir algo, sos una irrespetuosa. ¿Qué pasa? La verdad, sos una irrespetuosa. Irrespetuosa, además el papel que haces no es estoy, horrible. No estoy para la hablar gente, con vos. O sea, dice cosas horribles de vos. La verdad que no tenés tipo decencia de faltar al respeto a la gente. Ay, cómo me gustan estas cosas. Sos una irrespetuosa. Matilda, ¿querés decir algo? No puedo creer, realmente, que haya presentado lo que presentó y cree que no se la puede corregir. Salta a la vista. ¡Centro atrás! No se le puede decir nada. El postizo que tenés puesto salta a la vista. ¿Cómo se atreve a insultar mi postizo? Yo soy la jefa del taller. Si lo necesitas, no. Soy la jefa del taller, así que te pido respeto. Soy la jefa del taller. Vos también estás acá concursando. Sí, yo estoy concursando. ¿Y vos qué estás haciendo? Pasás 2 minutos sobre lo que estamos haciendo y no nos aconsejás ni siquiera bien. No hablo más con vos. Gracias. No tengo jefes. Soy la jefa del taller. ¿No me disculpa? Yo soy la dueña. Vos nunca hiciste nada malo. No. Nada más. No hablo yo más. Creo que nosotros chicos, no tenemos más. Que... Nosotros no hablo más. Les pido una cosa. Hoy a trabajar, Ignacio, con vos no hablo más. Perfecto, me parece perfecto, pero si con nosotros Mel, tenemos vos, que tener autocrítica... Con vos menos. ¿Sí va a armar un kilo? No, pero... ¿Puedo tener 1 minuto de su atención? 5 minutos, porque tengo que ir a comer. Antes de que empiecen a trabajar, participantes. Ayer me hicieron quedar muy mal. Triste, tan triste. Muy mal, realmente. Me gustaría que hoy hayan aprendido del error de ayer. Bueno, espero. Especialmente hago tributo a Valeria Lynch, imitación. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! Yo soy imitadora de Dari Espósito, así que espero que les guste un poco de lo que les voy a cantar. Porque soy quien encuentra la libertad con la fuerza de la verdad. Una historia real, soy lo que ves. Vamos a hacer una coreografía de danza jazz contemporáneo. Estamos todos preparados para ver a Mei Tyson en el golpe por golpe. Amame en cámara lenta, suavecito. Dulcemente, ámame en cámara lenta. Tú no ves por tu ego. Estás ciego y por más. Me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Más tú eres para mí la cumbre del amor. En esta contemporánea vorágine de stand-uperos muy buenos y de los otros, no podemos dejar de nombrar al verborrágico talismán de la buena onda y afines, Claudio María Domínguez, doña. Porque es muy enriquecedor escuchar sus monólogos sobrecargados de empalagoso optimismo, siempre y cuando uno no muera en el intento.
Escuchen, escuchen. Es que hermoso eso. No, no miré todavía la gran pantalla. No miré la gran pantalla. ¿Por qué no proponemos una sociedad de gente buena? De gente respetuosa, de gente que crea en lo que crea, no en la creencia ajena. Creyente en tu potencial, en tus ideas, en tus convicciones, pero respeto a las tuyas. Puedo no convencerte, ni vos a mí, pero me da placer estar a tu lado y tomar algo juntos. Me da placer compartir este país juntos. Pensamos diferente. Pensar que a mí me gusta Jesús y a vos te gusta el Buda. Y a mí me gusta Sai Baba y a vos te gusta Amma. Y yo soy ateo, querido. Y no creo en ninguno de todos esos, pero creo en mi hijo. Creo que merece una vida. Creo en el aire que respiro. Y un país de gente así. Un país de gente que no usa su energía en odiar al otro y en querer destruirlo, sino en querer elevarse a uno mismo, amarse cada vez más. ¿Aprieto? Ahí va. Apreta bien. No, este no me funciona. La gente que ve esta toma dice, pero como todo el suelo de C5N está iluminado, son seres de luz. Mira la toma, yo me quedo mirándola y paro. Digo, Naroski, déjalo fijo. Es una locura, estamos en un suelo de plasma. Estas son las tomas de Raúl Cosco. Y la gente mira y me dice, ¿qué efecto visual tiene el suelo? Le digo, no, el efecto mental del director hace estas maravillas. Se cortó el audio otra vez, la concha de la madre. Pero me llenan el corazón de amor. ¿Se acuerdan la frase esa de ayer? No es amigo solamente el que ríe tu risa, sino el que llora tu lágrima. O sea, cuando viene la fiesta, taca, 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 estamos todos gauchitos. Y cuando viene el quilombo, ¿quién está? ¿Quién está y quién es noble y está? Tengo pocos amigos, pero cuánta amistad que tengo. Bueno, vamos al dossier abundancia. Muy poca plata. Te queríamos pedir algún consejo para que nos des para poder empezarlo con un poco más de energía positiva. Entusiasmo. Y menos de estrés. Alegría. Para no estar tan la cabeza y la mente tan cansada con todos los problemas que uno tiene a nivel personal y a nivel laboral. Fíjate esto. Elizabeth y Mariela de Aedo, muy gauchitas, muy nobles. Pispiretas en el sentido hermoso de la palabra, tienen vida, o sea, no están opacas. Si están opacas a la edad de ustedes, negras, bellas, por Dios, ¿qué les queda para cuando venga la vejestud? Y soy una vieja caliente. Y vos podés detener el tiempo. Yo digo, ¿cómo me gusta eso? Ciencia ficción, ¿cómo detengo el tiempo? ¡Fumón! ¿Para qué fumas si le hace mal? Me salgo de esta imagen del parabrisas del auto bajo la lluvia, que es pasado, futuro. Hasta que no me frene el aquí ahora, no puedo decidir qué quiero para ser feliz. El otro ejemplo, niñas bellas y la audiencia hermosa, es el péndulo. La chota, ¿me entiendes? Cada sociedad las conmina y las obliga a ser parte de la mirada ajena. Fuck you, frase tibetana. ¿Qué significa? A ver, Sergito, que estás con la grúa. ¿Qué significa? Aquí. Dice que Dios... No, andate a la mierda. Que Dios te bendiga, boludo. Habla en qué cauchito acá. Mis nenas que me ponen la canción esa porque hacen todos los vistos y yo te decía, fuck you very, very much. Y yo, ¿qué es eso? Tuve a los 7 años. Y la otra dice, es la canción de Lily Allen para que la gente no la bulingueen. Digo, bueno, está bien, pero no la repitan mucho. Así que estábamos los tres. Me gustó la melodía pegadiza. Era, fuck you very, very much. Me dice, papá, no la vayas a hacer en el programa. Bastó que me dijeran que no para que le hicieran el programa. ¡Barrida! Sí, Claudio, ¿qué te parece si te presentas en uno de los escenarios del Paseo de la Plaza? Así de paso hacemos una moneda con tanta buena onda, ¿viste? No te hagas problema, yo me encargo de custodiar la boletería. ¡Guau, guau, guau, conmigo! ¡Wow, wow, wow, wow! Conmigo. ¡Ay, vas a llorar! ¿En qué? ¿A llorar? No, no llores. ¡Empecemos! ¡Y además! ¡Y además! Hay cosas que te llegan al alma. Hay cosas que te llegan al alma. ¡Odio a los limpiavidrios! ¡Luz, cámara, acción! ¡Acción! ¿Cómo te quedó esta, eh? ¡Sentís a lo mejor! ¡Te toca cera! ¡Ah, me toca cera! ¡Ah! ¡Rompiste la foto de Wanda! ¡Para un poco, loca! 2 más 2 son 4, la tierra redonda, corta la bocha. 2 más 2 son 4, la tierra redonda, corta la bocha. Mientras tanto... ¡Acusar novedos! ¡Vamos, Newell! ¡Vamos, Newell! ¡Pan casero! ¡Ay, por Dios, qué le pasó! Con 15 pesos me hago alto guiso. Con 15 pesos me hago alto guiso. ¡Impacto! ¡Impacto! Y mientras tanto... ¡A cruzar los dedos! ¿Cómo te quedó eso, eh? ¿Cómo te quedó eso, eh? ¡Último momento!
¡No! ¡No, no, no, no hablé! Perdón. ¡Me tienen las bolas llenas! Fariña con rodete. Te vamos a dar en el ojete. ¡Tócasela! ¡Tócasela! ¡Me encantó! ¡Me enloquecé! Y no se necesita ser muy fanático del chori para clavarse uno cada vez que vamos a ver un partido de fútbol, ¿viste? Pero ahora resulta que se le dio por cuestionar la venta popular del legendario choripán alrededor de las canchas, al extremo que se corre el riesgo de que desaparezca ese hermoso y ahumado paisaje que, acompañado del aroma del chimichurri, solo se puede comparar con una pintura de Miguel Ángel. Ya lo dijo el 10, el chori no se mancha. Bueno, él dijo la pelota, ya sé, pero la ocasión lo amerita, che. ATL, pelo, cumbia, cajeteala, piola, cato. Esta protesta, que va a durar varias horas aquí en pleno centro porteño, el obelisco, pero insistimos, sí, no se choripán. Van a cortar. Ahí está, viva Perón, viva Perón. Todos los chorizos que comí, todos los que yo ingerí. Esas bondiolitas tan asadas, manos poco higienizadas, no sé cómo no morir. ¿Y 1000 chorizos van a hacer? Sí, más de, y se va a hacer, se va a donar a la gente. ¡Ponerlo legal a la gente! ¿Para regalarlas? ¡Legal a la gente! Para colaborar con los compañeros, a ver si podemos retomar el folclore del choripán en las canchas. Lo abriga la pasión. No, me gustaría hablar con ella, ¿eh? Sí, 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 tengo experiencia. Ahí. Esteban Mirol, que está en el piso. Mirol. ¿Cómo te va? Mirol. ¿Cómo andás? Hola. Bien. ¡Hola! Te recibo toda la mañana en tu noticiero. Bueno, escúchame, vos dijiste que sos idónea. Sí. ¿En cuánto se hace un buen choripán? 5 minutos, porque tengo que ir a comer. Y un buen choripán, más o menos, en 25 minutos ya lo tengo hecho. No se puede hacer más lento. ¿Cómo se puede ser tan hortiva? No me quites la parrilla, no seas hijo de Sándwich de miga, ¿está bueno para la cancha? Bueno, no sé si está bueno. Sí, está bueno, pero me parece que no es idea de que un sándwich de miga en la cancha. Me parece que no da, ¿no? Vamos a hacer realmente una... Mi tía puso lo que pudo. Le vamos a tirar un líquido mágico. Quiero que por favor lo tome la cámara. Le vamos a tirar un líquido mágico porque esto es realmente magia acá en Alberdi. Solamente Willy Magia puede hacer esto realidad. Mirá, ¿eh? Quiero que veas. Se ve, y aunque no lo crean, de acá, de Alberdi, Willy Magia puede transformar unos sándwiches de miga ni más ni menos que en... ¡Gol! ¡Choripán! ¿El choripán lleva chimichurri sí, o no? Obvio. Para mí lleva chimichurri. Tiene que haber chimichurri. Sí, mi amor, me encanta. Nuestro colega Carlos Ferrara pidió especialmente ir a cubrir este evento. Regálale. Sí. Por lo menos regálale un choripán. Sí. Gracias. Ahora, un chimichurri, ¿puedes un poquito? Sí, lo podemos partir a la mitad de ese. ¿Podés compartirlo? Mirá, pásamelo. Ni se te ocurra. Y te lo comiste vos, gordo. Dale ahí. ¡Ay! 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 ¡Qué rico! Te voy a comer todo de riquísimo. Carlos, decime la verdad. Ya te comiste uno, vos. ¿Unos cuantos? Tres. Ya está, te comiste uno. No, mentira. No, no, que empecé la dieta líquida. Les miente permanentemente. ¿Qué le más? Esto es una barbaridad imposible de sostener. ¿Por qué? Porque esto es folclórico, es inherente al juego, al fútbol. Claro. Y es lo mismo que si decimos, cerramos toda la farmacia del país para que no se venda droga. ¿Qué tiene que ver? Piénsenlo un poquitito, ¿eh? Muy Piénsenlo bien. Un poquitito porque pierden las elecciones. ¿Quién es? Mauricio Macri, ¿qué tal? Pero la puta era Román este. Con los chorizos no se meta. Sin chori no hay fútbol. Sin chori no hay amor. Yo te quiero en las canchas. Mientras esperamos de todo corazón que se revea esta iniciativa de erradicar al preciado chori de la escena futbolera, pasamos a otro tema de rigurosa actualidad, doña. Porque alejada de las canchas y los choris, parece que la buena de Evelina von Broecke anda dale que te dale navegando en el ciberespacio con la compu y el celular. Tal es así que se bajó una app de citas y ya se consiguió una entusiasta festejante. ¿Quién ahí por la muchacha? ¡Luz, cámara, acción! Las parejas están eligiendo otros métodos. Acá tenemos el caso de Evelyn von Broecke. No solamente ella participó de Tinder y otras aplicaciones, sino que casó a dos amigas. Logró que dos amigas... Se casaron. Ella me dijo así. Se casaron dos amigas después de haber hecho un contacto a través de las aplicaciones. ¡Oles! Y sin embargo, hoy en Palermo, por ejemplo, había cola para casarse. Kiss your bride.
Evelyn estuvo en Tinder, hizo amigos nada más. Sí, pero bueno, yo quiero decirte una cosa. Sí, escuchen, escuchen. Yo estuve en Tinder porque encontré, y en otras redes también, encontré... ¡Un chorizo! Que esa era la forma hoy de conocer a alguien, a porque nadie me iba a tocar la puerta y decirme, no, che, te vas a saco a pasear. Porque llegó un momento que, claro, la otra chica es necesitada también de amor. Así como Evelyn opta por ir paso a paso en el terreno amatorio de las redes sociales, hay personas que no saben de gradualismos. Como este caso en el que una señora cortó por lo sano y decidió tirar la chancleta a pleno despilfarro pasional como una verdadera depredadora. Y ojo que mal no le está pasando, ¿eh? ¡Miau! ¡Wi-Fi! Por un lado te puede causar gracia que tu mamá se le vaya la mula para el parral, diría alguno. ¿Qué dice? O se desboque. Y para un hijo o para una hija debe ser una preocupación enorme ver que tu mamá está en un estado de cierta normalidad o va bien y de repente empieza a desvariar. Amalia, bienvenida. Ponete un poquito más derecha, mira, ahí está. Ahí las cámaras te están tomando. Háganle un primer plano a ese rostro que está bronceado. A esos anteojos relajados. Esta mina quiere vija. Ahí está la vuelta. Ah, lo que me faltaba. Sí, un segundo, acá está el masajista. Ya lo veo, pantalones cortos. Ah, sí, claro, ¿ves? Eso necesitaba. No, pero mamá, sí. ¿Qué te pasa, mamá? Ay, buenísimo. Pero... Y soy una vieja caliente. No me digas que ¿qué? Te sacaron todas las contracturas, Amalia. Todavía. Tuvieron 10 encuentros sexuales. Vamos a recibirlo a Gastón, ¿es tu masajista? Sí, señor. Vamos a recibirlo. Esto es un papelón, ¿no? No, puedo creer, mamá, mamá. ¡Mamá! ¡Sacá la mano de ahí, carajo! Tenemos a alguien más para presentarles. ¡Ah, hay más todavía! ¿Hay más? Tu mamá no tiene fin. Leche, mucha leche. Mira lo que es tu mamá. Dijo que había clases de gimnasia. O sea, por un lado está Gastón y por otro lado está Diego, ¿no, Amalia? Vaya un chorizo. Vení, te llama la señora. Ay, me va corriendo, me va corriendo. ¿Qué es esto? Tiene como... Es verdad, Diego, para son como los amalitos. Ustedes son como un equipo así de... Yo estoy a servicio de ellos. Cigarrote, garrote, garrote. ¿El quiere más? Se prende un cigarrete. Aplaude y aparece abajo. La... Es maravilloso. ¡Ay, ese es otro! ¡Ese es otro! No. Amigo nuestro. No. Hay que tener control en el sexo. Escuchen, escuchen. Y bueno, yo hice todo esto para darle celos a él. Nosotros no tenemos nada, de nada. O sea, ellos fueron tus cómplices, o sea, fueron... Sí. Esto es como aparentar que la estabas viviendo como una diva, como todo, para llamar la atención. Para llamarle la atención. Es tan buena. ¿Para qué hiciste esto? Para llamar la atención de él, porque quería de que vuelva conmigo. Si está hecho con amor... La alegría es que no pasa nada con ellos. Todo esto lo armó para... Todo para decirte a vos lo que pasaba. O sea, es una historia de amor. Sí, es una historia de amor. O sea, no para decir a tus hijos que estaba despilfarrando la guita. Son tres amigos ellos. Esto es todo un circo. Yo quería estar con él. Él fue el amor de mi vida. ¡Quiere vija! ¿Qué hacemos, Waldo? Nos vamos a Tailandia. ¡Dale un abrazo! ¡Qué lindo, por favor! Después de apreciar un caso plagado de lujuria y truculentas intrigas expresadas en tan floridos vericuetos carnales, pasamos a ofrecerle las aventuras de un panelista que cobró notoriedad de la mano de un suculento gel capilar. Estamos hablando de Gastón Marote, el hombre de los dos baños diarios. Pégale a Ailén, dale, yo me las banco, dale. Te digo, este Marote se baña menos que yo. ¡Tía, Edi! Sí. Aviso, yo me doy cuenta porque lo vuelo. Sos terrible, ¿eh? Cierra el programa, Marote, porque ¿sabés qué? Acá le quedó, a vos te están respondiendo, Edith Hermida. Yo en el aire no traiciono. Hacete cargo de esto. Y me alegro no ser yo la víctima también. Primero agradecer el informe a Bendita TV, muy bueno, la verdad me reí mucho. Los editores y los productores son gente jodida. Edith, el mensaje es para vos. Todos los días me baño, no solo una vez, sino dos veces. ¿Vos le crees? Esto que viste en el programa es gel. No es mugre. No sé. Me baño todos los días. Ay, mi amor. Y en el camino conseguí
apareció el amor. El señor Wallman es testigo, porque si no ya se hubiese quejado, obviamente, de mi mal olor. Y otra cosa, me encantaría ser parte del panel, pero hay que hablarlo con Fabián Doman, que lo hable Beto Casella con Fabián Doman, y yo encantado. Bueno, este... ¡Vamos a matarte! Contestale ahora, contestale si te la bancás. ¡No, de tu madre! ¡Quiero ser Marina! Yo estoy como Marote. Claro. No. Yo me peiné como Marote. No, vos estás bien. ¿Le podemos decir a Marote si tiene que dar tanta explicación es porque algo esconde? ¿Por qué esa maldad? ¡No, Marote a muerte! ¿No decís que alguien sintió algo? ¿Alguien vio algo? Si él dice que se vaya, pero yo no tengo por qué dudar. Se lava las manos. ¿Cómo llegamos a este punto en el que Gastón Marote en cámara, en la pantalla de Canal 13, hace así? Hace así. Si nos morimos. Hay algo que está mal. Si nos morimos. No lo hagas más. Marote, ¿puedo ir a olerte un segundito? Me carcome la cabeza de la chota. ¿Hay un médico en el piso por las dudas? Que no se desmaye. Espera, antes. A la cara, lo amo. Vos olelo, todo lo que quieras. Despeinámelo un poco, porque acá el tema es el gel. Yo no quiero meter mano, a ver si. Fiscalizalo. Acá el tema es el gel, es lo que confunde, ¿entendés? Claro. Hay como datos de la realidad confusos. Todo tuyo. A ver, voy a hablar. Efecto mojado se llama eso. Cuidado. Huele bien. Ay, no te huele. Huele a hombre limpio. ¿Cómo te quedó eso, eh? Acá abajo. Esto quiere decir que lo modificó un poco. A ver, ¿qué se podría hacer aquí? Ay, Dios mío, esta peluquera hot. Lo duerme afuera. A ver, ahí tiene más onda, ¿no? Ahí va. Ese es el nuevo. Hermoso. Expliquemos lo de las dos veces. Pero para, vos te a la mañana vengo para acá, me baño, obviamente. Sí. ¡Mentira! ¡Sos un mentiroso! Después, obviamente, sigo con, bueno, trámites y demás, vuelvo a casa y a la tarde, en el otro trabajo, antes de ir, no puedo ir sucio o transpirado, claro. Me vuelvo a bañar. ¿Te quedó claro? A partir de hoy quiero que sepas que cualquier persona que le pegue a Marote de sexo masculino tendrá primero que pasar por mi cuerpo. ¡Epa! ¡Tiene que ver! Ojo. Cualquiera del panel de Bendita TV que sea hombre, el pelado, aprovechó. Primero, antes de pegarle, van a tener que pasar por ahora que es famoso, lo defiende. Y la cosa no termina acá. ¡El lindo Ricky Martin! Mamá se está enterando que soy p***o. ¿Castín? ¿Cómo se llama mamá? Mandar un beso a Fadi. ¡Ay, Fadi! Pero con Dios ese mía, personaje vale la pena. Pero claro. Dios mío, claro. Ricky Martin. Yo no lo era, pelado, no lo era, te lo juro. Es un acting que dice. Yo no ejerzo. No ejerzo. Me obligaron. Bueno, porque Nacho, desde que llegó al piso Caprarola, sí, hay algo. Le está revoloteando. Hay algo. Debe tener una... Ay, ese pantalón que te... Yo quiero contarte que estoy casado. Estoy casado. Sí. Toto nos está mirando. Ay, pero mira. Toto tiene nombre de perro. De peso, sin perrito es. Bueno, es terrible. Ahí está la pareja del amor. Me encanta. Qué lindo, qué lindo. ¡Dame un nuevo, Robin! ¿Qué es esto? Batman. ¿Qué es esto? Yo no quise Batman. Es un momento cúlmine de la mañana. Sí. Que le pedimos a Marote que te asista. Ah. Sí, Marote va a ir. Tengo el récord de gordo puto en Twitter. ¿Vos querés mandar saludos? Sí, un saludo a las auxiliares del Colegio 30 de Esteban Echeverría, porque están a cargo de un proyecto muy importante. ¿Cuál es el proyecto? Formar mi club de fans. ¿Cómo? Formar mi club de fans junto a otras personas. ¡Ay, no! ¡Ojo! Me puedo retirar. Es mucho. Laura, Ana, Ciencia, chao, también. Nos fuimos. Chao. Tenemos al chino también, que se suma, Dieguito Ruiz. El Pato Galván, que me dijo. El Pato Galván dijo, soy admirador tuyo. El Pato Galván me vino a hablar el otro día viendo. Desde que eras una voz en el teléfono. Desde que eras una voz. Exactamente. Ay, la gente de Bendita, Lola Cordero. Edith Hermida también anda con ganas de formar. Edith Hermida va por la parte del club de fans de totalmente. Ojo, está creando un monstruo, Doma. Mientras tanto, a cruzar los dedos. Bueno, Doña, con la satisfacción de habernos acompañado una vez más y de paso haber colaborado a que este muchacho Marote gane un poco de visibilidad escénica, nos despedimos hasta mañana. Eso sí, no sin antes desearles un gran cierre de jornada en este feriado de carnaval. Gracias por ser como son, ¿eh? Y sobre todo, por mirar Bendita. 14 temporadas. ¡Aguante, Bendita! ¡Aguante, Beto! ¡Aguante, Bendita! ¡Aguante, Bendita! ¡Aguante, Bendita! ¡Aguante, Bendita!